Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a una nueva entrega Cities Skylines, la ciudad isleña. Y bueno, hemos estado aquí retocando un poquito esto fuera de cámara. Hemos puesto una rotonda del tipo autovía, vamos ahí con tres carriles para que el tráfico sea un poquito más fluido. Y vamos a ver si esto consigue desahogar un poco este pegote que se nos está montando aquí, que la verdad que ha empezado a resultar un poquito escandaloso. Bueno, a ver, tengo curiosidad por esta estación de tren, saber más o menos qué volumen de viajeros tiene. 37 la semana pasada, son bastantes pocos, en verdad. Y las bocas de metro, a ver si las consigo encontrar. ¿Dónde las teníamos? Aquí, 35 y 10. Bueno, realmente tiene una afluencia de pasajeros realmente baja. A ver, que nos ha dado ahí un latigazo el juego. Así que bueno, pues vamos a seguir funcionando. Estos molinos de aquí me gustaría quitarlos. Quizá esta zona. No sé si quitarlos. Me gustaría hacer una zona de turismo. Pero quizá podríamos esperar a meterla más adelante por aquí, por esta parte de aquí. Así que bueno, vamos a dejarlos por ahora ahí. No hay más problema. Vamos a asegurarnos que todos los servicios están funcionando. Electricidad, vamos sobrados. De agua, vamos bien. De basuras, estamos un poquito justo. Nos faltan incineradoras. Estas me gustaría moverlas de aquí. La verdad es que no. No me gusta que estén contaminando esta zona del bosque, entonces seguramente vamos a trasladarlas a esta parte de aquí. Yo creo que incluso podríamos hacerlo ya. Vamos a poner algunas aquí. Por ejemplo, en esta parte. Y vamos a trasladar alguna más aquí a esta zona de industria que teníamos por aquí. Eso es, por ejemplo. Y esta de aquí, pues si la pudiésemos quitar, la verdad es que también nos vendría bastante bien. Aquí da suministro a esa parte, pero no me acaba de gustar tenerla ahí, la verdad, para nada. Así que bueno, vamos a meterla aquí y si vemos que hay algún problema, pues ya cambiaremos de parecer más adelante. No, no pasa nada tampoco. Esto vamos a cortarlo por aquí. ¿Y qué más podríamos seguir haciendo? Bueno, pues tenemos una ligera demanda de suelo industrial. Podemos suplirlo también, ¿por qué no?, con zonas de oficinas. Esta parte de aquí, más adelante, cambiará un poquillo. La verdad es que la tenemos aquí, esta vuelta extraña que pega en la vía, pero más adelante seguramente la eliminaremos. Pondremos una doble vía y solucionaremos el problema. Así que bueno, vamos a seguir construyendo la ciudad, por ejemplo, ampliando hacia aquí. Lo malo es que se ha hecho de noche, no vemos absolutamente nada. Así que a ver qué podemos ir haciendo. Bueno, realmente no veo nada de nada en este momento aquí. Así que bueno, vamos a asignar aquí unas poquitas zonas más de industria para granjas que teníamos aquí preparadas. Eso es, todo esto podrían ser granjas también, ¿por qué no? Hasta aquí, o incluso hasta aquí. No sé si llega ahí la conexión de agua. Sí que llega perfectamente. Pues bueno, podemos incluso alargarnos un poquito más. Por ejemplo, hasta aquí. Eso es. Esta zona posiblemente la mantengamos bastante tiempo. Esa zona de granjas no nos molesta para nada. Y bueno, pues le da un toque también curioso a la ciudad. Así que bueno, vamos a seguir por aquí. Ya empezamos a vislumbrar un poquito el paisaje. Así que bueno, vamos a intentar seguir este contorno que nos marca el bosque. Para ello nos va a quedar algo aquí bastante regular, pero bueno, yo creo que vale la pena intentarlo. Quizá me gustaría seguir el contorno más con líneas rectas, así intentando formar ángulos más cerrados. Eso es. Vamos a sacarla desde aquí, a ver si conseguimos unirla. Pues perfecto, eso nos puede servir perfectamente. Así que bueno, pues vamos a continuar aquí asignando algunas zonas. Tenemos la zona de oficinas, el tráfico era en este sentido. Perfecto, nos ha dejado hacerlo. La verdad es que a veces coinciden las cosas mucho mejor de lo que nos esperábamos. Esta le cambiamos el sentido. Vamos a añadir alguna más, por ejemplo, siguiendo este dibujo. Esta venía hacia acá. Eso es. Y esta, pues irá hacia allá, pero vamos a trazarla desde aquí para luego cambiarle el sentido. Bueno, aquí tenemos un pequeño problema, vamos a tener que eliminar seguramente alguna zona. Vamos a alargar hasta aquí y completamos ahora. No me gusta para nada esa curva, así que vamos a eliminar una zona. Vamos a venir un poquito más recto hacia acá. Quitamos el snap, me parece un poco exagerado también el salto que pega. Ahí nos podría servir perfectamente. Bueno, pues tenemos aquí una nueva zona, bastante distinta a lo que estábamos haciendo hasta ahora. Pero bueno,
Le da un toque también distinto a la ciudad, que eso al fin y al cabo también es algo que buscamos en realidad. Así que vamos a seguir zoneando por aquí. Por ejemplo, podemos reservar un ligero espacio. Ese recuadro ahí nos puede quedar libre, no hay ningún problema. Así que vamos a dar, por ejemplo, esto hacia abajo. 90 grados va a estar más que difícil. Bueno, pues ya ves, esto es lo malo de hacer otro tipo de ángulos. Activamos el snap de nuevo, salimos a 90 y a ver si nos deja unir ahora. Pues tampoco, nos hace ahí un salto bastante horrible. Bueno, pues ahora sí que nos ha dejado, no preguntemos, simplemente nos ha dejado, pues seguimos adelante. Esta tendría que venir por aquí para llegar hasta ahí, no hace falta que se extienda más. Y estas zonas pues podrían quedar perfectamente así también, como han quedado. Así que bueno, vamos a suministrar aquí el agua antes de nada. Ya estamos prácticamente juntándonos con aquella zona de industria agrícola. Pero tampoco es problema, o sea que vamos a continuar. Esto podemos conectarlo aquí simplemente pues, por cerrar el sistema. Y bueno, pues asignamos aquí las zonas. Vamos a ver, esto podrían ser, por ejemplo, oficinas, todo este sector. Podríamos tener dos zonas comerciales. Por ejemplo, se me ocurre, vamos a ver, estas dos de aquí y estas otras dos. Y el resto, pues podrían ser perfectamente viviendas. Hasta aquí. Este completo. Este lo mismo. Aunque quizá, bueno, vamos a reservar algún espacio de ahí abajo para poner algún servicio que van a ir necesitando seguramente esta gente. Y no se nos olvide tampoco ir metiendo algún parque para darle un poquillo de valor al terreno. Así que bueno, vamos a ver qué servicios necesita esta gente. Está claro que bomberos van muy escasos. Policía, bueno, podrían ir tirando, la verdad. Una central de bomberos aquí. Pues no sería mala opción, la verdad. Me gusta también en esta zona. En realidad, vamos a ponerla por aquí. Y ahí pondremos quizá mejor algo, algún tipo de parque que dé un poquito más de valor a la zona. Este lo hemos puesto en la universidad. Además, es muy grande, no nos cabe. A ver qué podríamos poner por ahí. Pues algo como este. Pero tampoco vamos a tener difícil. A ver, este que nos ha dejado por un segundo ponerlo. Pues este, por ejemplo, podría venir aquí. Eso es. ¿Y qué más podríamos poner? Vamos a ver. Si tuviésemos alguno que encaje ahí, este se nos ha quedado pequeña la zona para ponerlo. Así que bueno, pues pondremos aquí algún parking de estos sencillo que estábamos poniendo al principio. No sé si recordáis de una línea. Eso es. Este por aquí. Y hasta aquí. Podríamos trazar algún sendero, por ejemplo, por la parte de atrás del parque. Eso es, que una la calzada. Aquí podemos hacer esto y en esta zona simplemente pues poner unos arbolitos y ya estaría terminado. Vamos a aumentar un poco el tamaño de la brocha. Cogemos este modelo de árbol y plantamos unos arbolitos por ahí. Bueno, es un poco aleatorio, ya sabéis, pero tampoco tiene demasiada importancia. Sí me gustaría sembrar de árboles estos patios interiores, ¿no? Que sean pues algo un poco más vistoso. Ya que quedan vacíos, pues ponemos unos árboles dentro, yo que sé, por lo menos mejora un poco la visión desde el interior de las viviendas. Y tampoco nos cuesta dinero, así que pues bien, esta zona también va creciendo poco a poco. Vamos a tener que garantizar que tenemos bien cubiertos todos los servicios. ¿Ves? Vamos un poquito escasos de agua. Con lo cual no estaría nada mal que pusiéramos alguna bomba más. No sé si nos está un poquito estropeando la vista de esta zona con tanta bomba aquí acumulada. Quizá la cambiemos de sitio, no tardando mucho. Aunque sinceramente no sé muy bien dónde lo vamos a poner. Unimos aquí. Completamos el circuito. Y vamos a tener que hacer lo mismo con las aguas residuales. Así que vamos a poner una depuradora más a continuación de las que teníamos. Aquí, perfecto. Perdón. Muy bien, pues vamos a ver el problema de las basuras. Incineración, vamos terriblemente justos de capacidad de incineración. Pero no estaría mal quizá empezar a utilizar esto, los centros de reciclaje. La verdad es que pueden ser un extra bastante interesante. ¿Dónde lo podríamos meter?
Se me ocurre esconderlo, por ejemplo, aquí es que el lago me gustaría reservarlo, esa zona, no poner nada ahí especialmente sucio. Pero, por ejemplo, se me ocurre que podríamos salir con una carretera de doble sentido por aquí. Eso es, el trazo libre. Y podemos intentar, por ejemplo, ponerla aquí cerca de la autovía. Que la verdad es que no creo que le moleste a nadie. Vamos a ver si nos deja o nos hemos quedado cortos. Perfecto. Ahí nos cabe, estupendo. La verdad es que, bueno, está relativamente cerca de la zona que tiene que tender y al mismo tiempo pues queda ahí más o menos disimulado, lo cual está bastante bien. De todas formas, seguimos un poquito escasos de capacidad de incineración. Habrá que poner algo más dentro de poco. Mejorar también la comunicación. Esta zona está un poquito aislada aquí. Ya veremos, a ver. Vamos a ver, electricidad, seguimos quedándonos cortos otra vez enseguida. Así que vamos a poner unos cuantos molinos más. Aprovechamos esta colina que empezamos el otro día. Por ejemplo, hasta aquí. 6 megavatios nos sirve. Y no me gustaría poner una segunda línea, no queda demasiado realista. Así que bueno, vamos a por ahora mantenerlo así. Bueno, sigue habiendo bastante demanda de electricidad. Así que deberíamos de poner alguna línea más. No me gustaría esta. No por nada. No sé, no me apetece realmente ponerla. Y vamos a aprovechar esta colina de aquí, por ejemplo. Eso es. Que como veis tiene la mayor producción posible también. Y vamos a ubicar, ya que estamos aquí unos cuantos más. Nos curamos en salud. Perfecto. Ahora solamente nos falta conectarlos. Y podemos tener esta conexión eléctrica, por ejemplo, pues para que no quede demasiado fea. Bueno, vamos a unir a estos molinos de aquí. Y bueno, pues nos habrá de servir por ahora. Vale, desaparecen todos los problemas de electricidad por fin. Y creo que podemos seguir trabajando en nuestra ciudad. Vamos a ver la zona industrial, qué tal va de tráfico, si se ha desahogado un poquito. Bueno, vemos que hay una afluencia terrible de tráfico, pero realmente no hay un atasco, ¿no? No están los coches retenidos, así que nos puede servir. Vamos a ampliarlo un poquito más. ¿Cómo podríamos hacerlo? O quizás traer algún tipo de recurso más natural, generar un poquito más de dinero. Vamos a ver cómo está el mapa de recursos. Aquí tenemos, bueno, mucha industria forestal, está claro. Tenemos ahí las granjas. Quizá podemos ampliar las granjas y ocupar una zona un poquito mayor. Aquí tenemos minerales, pues también podríamos darle ahí, por ejemplo, a los minerales. Estaría bien dar una pequeña zona, ¿no? Vamos a asignar primero un distrito. Este distrito de aquí. Y lo ponemos para extracción de minerales. Eso es. Pues nada, vamos a coger esta carretera que traíamos por aquí, que era un camino de tierra, de lo más sencillo que tenemos. Y vamos a alargarlo con la herramienta de curva libre. Pues por ejemplo, haciendo esta pequeña S. Eso es, no me gusta que queden demasiado simétrico, me gusta un poco esta forma así más caótica. Así que con esto pues vamos a ir rellenando zona más o menos, sin que nos quede un esquema demasiado cuadriculado, que la verdad no tiene mucho sentido este tipo de industria cuando la ponemos toda completamente organizada. Y este se podría unir aquí perfectamente, eso es. Y vamos a poner alguna granja más, por ejemplo, que vengan así. Este podría continuar un poquito más hacia arriba. Por ejemplo, tal que así. Y unirse por aquí. Y esto pues podría venir por aquí, por ejemplo. Y terminar ahí adentro. Ya os digo, es algo que no tiene por qué ser nada rígido. De hecho, para mí, bajo mi punto de vista, cuanto más caótico quede, mejor. Así que bueno, pues ahí lo tenemos solucionado. Vamos a darle suministro de agua para que no les falte a esta gente. Tenemos que trazar también seguro el tendido eléctrico porque hay mucha distancia de una industria a la otra y va a ser muy difícil que alcance para todo. Pero bueno, nada que no podamos solucionar en un momento. Vamos a trazar un poquito más. Esta se nos queda corta, se nos queda larga. Vamos a alargar un poquito más ahí. Aquí, perfecto, cubrimos toda la zona. Y aquí no llegamos, así que bueno, vamos a tenerlo en cuenta sencillamente. Vamos a marcar solamente industria por esta zona de aquí, por esta parte. Esto podrían ser minas, todo esto.
Eso es, todo esto también podrían ser minas. Yo creo que hasta aquí sí que llegaba el agua. Bien, dejamos aquí un pequeño espacio y aquí pues vamos a hacer alguna granja más. Por ejemplo, por aquí. Eso es. Todo esto podrían ser granjas. Y quizá, bueno, más adelante tengamos un barrio, ¿no? En el que pongamos adiós a la escuela para que la gente se anime más a tomar este tipo de trabajos. Que bueno, si bien pueden ser más duros, pues también son necesarios, ¿no? ¿Qué más podríamos seguir haciendo por aquí? Bueno, vemos que al centro de reciclaje no le está llegando el agua. Vamos a solucionar eso lo primero. Vamos a traer, por ejemplo, esta conexión hacia aquí. Eso es, ya nos queda cubierto, perfecto. Y lo siguiente que podríamos hacer, pues por ejemplo, se me ocurre, vamos a ver cómo estábamos ahora. Ha dado un pequeño saltito ahí. Esta zona está bastante poblada. Sí que podemos ir sustituyendo lo que nos queda aquí de edificios. Tenemos algunas zonas de baja densidad todavía. Y por qué no, pues ir sustituyéndolas poco a poco. A ver, aquí creo que he eliminado sin querer alguna zona. Eso es, la restablecemos. Bueno, vamos a coger toda esta zona. Vamos a decir que queremos que sean viviendas de alta densidad. Eso es, todas estas de aquí también. Vamos de a pocos, pero sustituyendo sin parar toda esta zona de baja densidad que teníamos por aquí. Vamos a sustituir también estas de aquí, por ejemplo. Quizás estas más cercanas a la costa incluso las dejemos, no lo tengo muy claro. No me disgustan ahí cerca de la costa que sean más bajitas, la verdad. De hecho, aquí incluso podríamos haberlas reservado, pero bueno. Estamos a tiempo, seguimos a tiempo, así que vamos a hacer eso también. Las que están más cercanas a la costa las vamos a mantener de baja densidad para que no se vayan de altura. Pero todas estas van a ser de alta densidad. Vamos a vaciar desde aquí. Eso es. Y restablecemos todo. Ahora quitaremos el interior de la rotonda que no me gustaría, no me gusta normalmente que esté llena de edificios. No sé, no me parece muy realista. Eso es. Bueno, pues algo así nos puede servir. Perfecto. Bueno, pues eso nos va a dar un poquito más de cancha para que vengan algunos ciudadanos más a vivir. Tenemos 32.000 habitantes ahora, con los que hemos perdido al hacer toda esta reasignación de zonas. Pero bueno, tampoco es problema. Dentro de poquito vamos a recuperarlo seguro. Quizá otro centro de reciclaje aquí, pues nos cumpliría. Ahí está demasiado cerca del cementerio, no me acaba de gustar. Aunque sería lo ideal tenerlos uno enfrente de otro. Quizá incluso uno al lado de otro. Bueno, vamos a ponerlo así por ahora. Se nos está montando aquí un buen pegote también del tráfico. Es normal porque ahora hay muchísimos camiones de basura que vienen hacia aquí, como podéis ver. Y esto vamos a tener que mejorarlo dentro de poco de alguna forma. Porque la verdad se está montando ahí una historia. Se me ocurre incluso, ¿por qué no? Acabo de pensarlo. Podríamos coger esta carretera y traerla hasta esta rotonda. Eso es. Carretera de doble sentido, normal y corriente. Y poner aquí el centro de reciclaje. Vamos a ver si lo encontramos. Estamos en basuras, centro de reciclaje. Ponerlo por esta parte de aquí incluso. Ahí está. Y así los camiones de basura, por ejemplo, podrán tomar la ruta que ellos prefieran. Podrán venir hacia esta zona, podrán venir hacia acá. Y esperemos desalojar un poquito todo esta congestión tan tremenda que se monta aquí. Así que bueno, pues nada. Tendremos que ir aguantando por ahora con eso. Tendrán que soportar algunas pequeñas retenciones. Esta zona todavía, claro, no ha empezado a crecer. Bueno, es normal, tampoco tenemos prisa. Ha caído bastante la demanda de suelo industrial. Es normal porque hemos perdido muchos habitantes. Pero bueno, estamos ganando una buena cantidad de dinero. Vamos a ver qué tal vamos de servicios. El agua está bien, electricidad sobradísimos. Con esos picos, esos sustos que nos dan a veces, la verdad. Bomberos, estaría bien meter alguna central de bomberos más, porque la verdad no vamos precisamente sobrados. El problema es dónde. Esto es quizá demasiado grande para ponerlo aquí. Tenemos que derribar. Aquí nos cargaremos solamente el carril bici. Y no me parece del todo mal. Sin embargo, no tenemos toda la cobertura tampoco que estaría bien tener en realidad. Vamos a ver.
Pues creo que lo vamos a ubicar, por ejemplo, aquí. Eso es, ahí lo vamos a poner. No es el mejor sitio, pero bueno, habrá de servir. Y vemos, bueno, como en la zona industrial pues sigue habiendo bastante demanda. Hay una central aquí de bomberos, pero es claramente insuficiente, así que bueno, pondremos otra más aquí abajo. Sabéis que hay que sobredimensionar mucho el servicio de bomberos, pero bueno, nos hacemos a ello, tampoco hay más problema. Y por aquí arriba deberíamos hacer algo más también. Tenemos ahí otra central de bomberos, la verdad es que no está siendo demasiado eficiente. Vamos a ver el presupuesto. Yo creo que está puesto. Bueno, está un poquito bajo por la noche. Vamos a subirlo. Eso es. La policía vamos a ponerla también a 100%. La educación igual. La verdad no recordaba que estaba este valor tan bajo. Y con la cantidad de dinero que estamos ganando, pues tendría un poquito de delito no ponerlo bien. Aquí estamos igual con las basuras. Vamos a ponerle mucho trabajo por la noche. Y algo menos por el día. A esta gente, pues también vamos a recuperarle su presupuesto. Aunque es verdad que va a subir muchísimo. Vamos a dejarlo así más o menos. El tranvía lo ponemos al 100%. ¿Y qué más podemos hacer? Este préstamo incluso podemos pagarlo y quitárnoslo de encima. Eso es, una cosa menos. Así que bueno, vamos a ver qué más teníamos que hacer. Estaba pensando. Claro. También tenemos que haber puesto, se me ha olvidado, durante un buen rato, el centro de mantenimiento de carreteras. No sé si lo recordáis, está aquí. No contamina, no hace contaminación de ningún tipo, así que bueno, vamos a ponerlo. La verdad es que no me estoy cerciorando. No sé si los coches circulan más lento de lo normal, no estoy seguro. Pero bueno, vamos a ubicar aquí este servicio nuevo para asegurarnos de que todo funciona correctamente. Lo vamos a poner, vamos a ver que no nos quede demasiado feo. Por ejemplo, lo veo aquí detrás de la estación de tranvía. Ahí lo veo bien, por ejemplo. Y quizá necesitemos alguno más. Pues no lo sé. No estoy nada seguro, la verdad. En todo caso, podríamos poner uno aquí, por ejemplo. Pasa que tampoco me hace demasiada ilusión ubicarlo ahí. Quizá aquí arriba más o menos cubría un poquito la zona. Pues no. Bueno, no nos va a quedar más remedio que ponerlo aquí a la entrada del pueblo. A ver si es verdad que las carreteras se están viendo afectadas de alguna forma. No, no lo tengo muy claro, la verdad no he llegado a probar tanto la expansión todavía como para saberlo. Así que bueno, vamos a seguir. A esta gente de aquí no les está llegando el agua, vamos a solucionarlo enseguida. Esta gente ya tiene agua y tienen problemas con la policía, así que vamos a ver qué tal van. Están completamente incomunicados, la policía no tiene forma prácticamente ninguna de llegar aquí, así que vamos a hacer una cosa que no se supone nada, no cuesta y va a facilitar bastante las cosas de esta gente, y es unir directamente esta carretera con esta avenida. Queda un poco extraño, la verdad, pero bueno. Estoy seguro que les va a venir bastante bien. Tenemos ahí la central de policía, está bastante cubierto todo. Quizá si pusiésemos aquí una comisaría también, pondríamos más fácil a esta gente para subir de nivel. Con lo cual, vamos a ubicarla aquí, por ejemplo, a la entrada del polígono. Eso es. A ver, las industrias están casi en nivel 2, hay algunas en nivel 3 ya, lo cual está bastante bien. Así que bueno, vamos a ver. Tenemos aquí una zona de contaminación. Se nos ha quedado sin luz el cine. No, estamos otra vez justo de electricidad. Ya veis qué historia más extraña esta, las fluctuaciones de electricidad arriba y abajo continuamente. Creo, estoy casi por poner, no sé si es buena idea o no, este asunto de la central geotérmica. 60.000. Y bueno, luego hay que aumentar todo el sistema de cañerías, pero es posible que reduzca de alguna forma todos estos problemas que tenemos con la electricidad que fluctúa tantísimo. Incluso es posible que podamos desactivar alguna estructura y ahorrar algo de dinero. Así que bueno, vamos a lanzarnos a hacerlo. Vamos a ubicarla, por ejemplo, yo creo que aquí está bien.
Aunque bueno, es que no me gusta que genere contaminación, tampoco no tiene mucho sentido si no es imprescindible. Y esta además tiene un toque bastante, bastante industrial. Así que a ver si podemos ubicarla. Por ejemplo, aquí. Eso es. Y bueno, mejoraremos las tuberías. Vamos a ver por cuánto nos sale la broma, que la verdad espero que sea bastante, bastante caro. Casi que podríamos unir de aquí a la ciudad y dejar a la industria en un principio sin tuberías mejoradas. Eso es. Así que bueno, vamos a ir haciendo esto. Bueno, pues ya veis cómo baja el dinero en la caja. Pero bueno, es una mejora más. Seguramente va a redundar también en el valor del suelo, que nos interesa que aumente. Así que bueno, es algo que tarde o temprano vamos a hacer, pues cuanto antes esté hecho mejor. También por ahora nos lo podemos permitir, tenemos una cantidad de dinero que nos permite hacerlo, así que antes de entrar a liarnos a construir algo que nos arruine un poco, nos deje sin dinero, pues nos dedicamos a hacer todo esto. Esta cuesta un poquito pillar las tuberías. Pero bueno, poco a poco vamos cubriendo todas las zonas, esto hasta aquí. Las industrias también tarde o temprano les daremos este servicio porque yo creo que el mejorarlo también va a hacer que suban de nivel. Así que las granjas, por ejemplo, y los aserraderos, si no recuerdo mal, no subían de nivel, por lo cual no creo que lo necesiten. Pero el resto de industria, pues es que duda cabe que le vendría bastante bien. Bueno, vamos a ver poco a poco. A ver si nos deja hacer tiradas enteras. No se nos suceden estos saltitos que hace que no llegue a todas partes. Bueno, vamos a ver con paciencia. Alargamos ahora desde aquí. Bueno, la verdad es que nos va a llevar un ratito. Pero bueno, hay que hacerlo tarde o temprano. A partir de ahora, ya cuando construyamos el servicio de cañerías, pues lo haremos añadiendo esta mejora y ya no tenemos que volver a hacer esto nunca más. Y por lo menos es un consuelo. Queda aquí una pequeña zona para hacer. Eso es. Esta gente creo que le va a dar más o menos igual. Vamos a hacer por aquí. La verdad es que es una herramienta que también funciona bien a medias. Me gustaría que fuese algo más fluido, pero bueno. Da para hacerlo, que ya es bastante. Un poquito más por aquí, hasta ahí. Ya, a veces pasa esto, se salta alguna zona. Y es porque, bueno, tampoco nos queda más dinero. Lo hemos gastado, lo hemos fundido completamente haciendo esto. Así que bueno, no pasa nada. Estamos ganando muchísimo dinero, en realidad por semana. O sea que no vamos a tardar en completar esta obra. Aquí abajo tampoco ha llegado, nos hemos saltado una zona, eso es lo que pasa. Pero bueno, poco a poco lo vamos haciendo. Creo que se nos queda corta la capacidad de calefacción enseguida. De hecho, se nos ha quedado corta ya, aquí ni siquiera alcanza, entonces necesitaremos poner más centrales geotérmicas. Pero bueno, tampoco tenemos problema. Espero realmente que esto, a ver si ha mejorado el consumo de electricidad. Pues no, parece que tampoco ha sido lo que esperábamos. Nos habíamos olvidado de dar suministro eléctrico a esta gente, con lo cual no podían trabajar. Esperemos que ahora mejore un poquito más el servicio de basuras. Y bueno, vamos a ver. Claro, aquí esta gente ahora se queja de que no tiene calefacción, nos viene un poquito justo el servicio. Pero ¿qué vamos a hacer si nos sale por un pico y no tenemos dinero? Quizá podríamos pedir el préstamo, se me ocurre. Lo hemos pagado hace poco, pero bueno, lo volvemos a pedir, no hay más problema. Y así podríamos terminar con quizá el capítulo dando servicio a toda la población, sería lo ideal. Colocaremos esta junto a esta otra. Vamos a conectarlas. Vaya, pues no nos va a dejar, está demasiado cerca. Vamos a cortar aquí primero. Eso es. Y de aquí, pues salimos así, por ejemplo. Eso es. Y vamos a terminar de sustituir todas estas cañerías que nos quedaban, que la verdad no son tantas ya. Así que bueno, vamos a ver, seguimos por aquí. Hasta aquí el distrito de ocio.
Estamos casi casi a punto de completarlo. Vamos a acercarnos un poquito más a ver si nos cuesta algo menos. Ya os digo que es una herramienta, bueno, vosotros sabéis también. A veces se complica un poco su manejo, no va a todo el fluido que nos gustaría. Bueno, estamos sin dinero otra vez, así que vamos a darle un poquito de caña a esto, que vaya corriendo el tiempo un poco. A ver si conseguimos el suficiente dinero para terminarlo. Esto vamos a unirlo por aquí, porque si no se nos queda separado. Vamos a sustituir estas que nos faltaban. A ver, era desde aquí. Eso es, con esto prácticamente hemos cubierto toda nuestra ciudad. Prácticamente, ¿no? En la totalidad, o sea que perfecto. Bueno, pues a ver, nos hemos dejado alguna sola zona. Esto es sin conectar, por ejemplo, esta de aquí. Ahora sí, toda esta gente está muy feliz, ya no van a pasar frío nunca más. Así que bueno, solamente nos faltaría pues poner esta zona de aquí, ya que tenemos dinero y podemos hacerlo. Vamos a sustituir también las cañerías. Y a ver si conseguimos que la industria suba de nivel un poquito antes gracias a esto. Vamos a ver, tampoco son demasiadas. Eso es, nos quedan dos. Bueno, y luego, claro, la línea de arriba tenemos que unirlo también a la central eléctrica, o sea, a la central geotérmica, porque esta conexión de agua está independiente. Así que bueno, vamos a ver. No es suficiente dinero, nos viene justito otra vez. Vamos a darle un poquito de caña. A ver si podemos acabar el capítulo con esto. Eso es. Y solo nos quedaría, pues, por ejemplo, convertir estas tres de aquí y conectar de esta manera. Eso es, con esto esta gente debería de recuperar, o sea, de tener por primera vez en realidad el servicio de calefacción. Luego que le esperemos que redunde también en que las industrias terminen de subir de nivel. Bueno, ya vemos algunas ahí han completado. Así que bueno, vamos, parece que la ciudad va ganando un poquito. Vamos a ver el valor del suelo, si se ha visto incrementado. Bien, sí, vemos que va subiendo. Ya tenemos esta zona un valor bastante elevado. Por aquí va ganando algunos puntos. Y por esta zona, pues poco a poco va cambiando el color. También no sé si lo podéis apreciar. Así que bueno, vamos en la buena dirección, que es lo importante. Vamos a ver a esta gente por qué no le llega el servicio de calefacción. Sí, se supone que estamos sobrados. Pues nos habremos dejado algún tramo sin convertir, como es este de aquí, por ejemplo. Y este también. Ahí estamos. Esta gente ya tiene conexión. Y faltaban estos pobres de aquí. Y lo mismo con estos de aquí. A ver por qué no llegan. Eso es. Esta zona estaba sin convertir. Vale, perfecto. Bueno, aquí también nos falta algún tramo seguro. Porque si no llegaría a todas partes. Vamos a ver qué tramo es. Es este de aquí. Bueno, esto es un poco laborioso, la verdad. Pero bueno, que todo fuese así de sencillo de solucionar. Aquí sigue habiendo algún problema y es esta de aquí. Correcto, pues entonces ahora sí tenemos toda nuestra ciudad perfectamente suministrada. Ya nadie más volverá a pasar frío. Esperemos que haya aliviado un poquito el problema de la electricidad. Ahí lo vemos. Bien, pues quizá en el siguiente capítulo empecemos a desactivar la central. Esta solar que nos cuesta unos 1.200 al mes y alguna central de carbón. Así que bueno, iremos viéndolo conforme avance. Hasta aquí lo dejamos por hoy. Muchas gracias por estar ahí. Espero que lo estéis pasando bien. Chao.